Dos versiones de los enanos para aquellos que se acomoden al tema que voy a tratar el día de hoy, martes 13 de agosto del 2013. El tema, obviamente, lo imaginan ustedes, pero mientras tanto, un poquito más de los enanos. Por supuesto que voy a referirme a la superstición, caramba, ese que es el achaque de los ignorantes, porque el ignorante vive en un mundo supersticioso poblándolo de absurdos temores y de vanas esperanzas. El supersticioso es crédulo, como el salvaje y el niño. Hoy les propongo, mis valedores, que hablemos exactamente de brujos, santones y merolicos, que es hablar de pícaros, de videntes, entre comillas, de vividores que medran con la neurosis de los angustiados. Han oído en la radio a eso de media mañana un programa de bruja blanca. Espanta darse cuenta de la necesidad que tiene el crédulo, al que lo rebasa la realidad objetiva, de apoyarse en menjurjes aberrantes como aceites y ojos de venado, patas de conejo, ojo de pescado, que esa es otra cosa. Bueno, que el crédulo, ¿en qué mundo vive? Y como digo a sus buenas mercedes, he visto medrar a la bruja blanca y congéneres a base del, pero ni siquiera de los que tienen dinero, del amolado, del que junta y aparta un poco de dinerito para ir a los establecimientos de estos vividores a comprar esa especie de solución para sus problemas, el ungüento maravilloso que va a curarlos de todas las mataduras económicas, sexuales, amatorias que vienen padeciendo los crédulos, esos pobres de espíritu, los supersticiosos. Ah, perdón, a este tiene otro sistema. Come on!
tu pañuelo, porque huele a pachulí. Bien, entonces quedamos en que, pues en que estas épocas como el martes 13 son proclives, son a la medida para que el supersticioso, repito, acuda al pensamiento mágico, ese universo de embustes, fantasmagorías, esperanza irracional en donde van a refugiarse los pobres de espíritu, cuyo carácter encanijado se deja vencer por, repito, una realidad objetiva que los rebasa en el áspero oficio del diario vivir una vida a ras de suelo, caramba. Esto es hablar de los embelecos del pensamiento mágico que florecen en todo tiempo y lugar, y en algunos de nosotros, bueno, no de mí, aflora en lo que se guarda de crédulos e inseguros que nos fuerzan, a mí no, a refugiarnos en lo pretendidamente sobrenatural. El pasado oprime a los débiles y los ata a dogmas que otros forjaron. Los muertos se imponen a mortecinos en razón inversa a nuestra capacidad de vivir el pensamiento mágico. Y ahora vamos a oír esta belleza de El Aguanieve. ¡Ah! Para quienes andan heridos por el amor, por el amor no correspondido, o por los los solitarios que traen en carne viva la separación, ese infierno, ese purgatorio, ese horror. Después de que se vivió en el paraíso, vamos al infierno, y escuchen El Aguanieve. Agua Nieve se ha perdido, su mamá la anda buscando. ¿Quién la ha visto por ahí? Agua Nieve, y suspirando. Así anda uno, y ¿saben cómo lo traen? Cuando la que amamos se va o no nos corresponde, andamos exactamente en esta situación. Tardó mucho para empezar con los versos. Por ejemplo, señora, por su animal, anda el mío que se trompieza. Si se llegan a encontrar, qué de gloria, qué belleza. Gusto que se van a dar de los pies a la cabeza. Anda uno como trompito chillador cuando enamorado, sin correspondencia de la mujer. Bueno, entonces,
El hombre, dice el filósofo, el hombre no necesita para avanzar las muletas de ninguna superstición. Las supersticiones nos hacen retroceder en razón inversa a nuestra capacidad de vivir, caramba, en razón directa a nuestra propia mediocridad. Ah, caray, creo que esto no lo dijo el filósofo, creo que lo dije yo. Ese es lo de menos. Todo progreso moral es el triunfo de una verdad sobre una superstición. Y es así como por arte de magia, como en un terreno abonado por la ignorancia, retoña una vez más y florece y echa vaina la industria del fraude que perpetran brujas blancas y brujos negros, saurís, que en el pueblo le llamamos saurines, y augures, hechiceros y ensalmadores, el falso adivino y los embusteros del arcano, los arúspices de la irracionalidad y toda la cáfila de charlatanes de la falsa esperanza. Caramba, desde el primero del año, desde el año nuevo, allí viene el arranque. Y claro, al iniciarse el año, no al iniciar el año, al iniciarse, allí se vive la edad de oro de pícaros, buscavidas, peritos del fraude y de la engañifa, cuyas víctimas se encuentran entre los cándidos, los ignorantes y los analfabetas funcionales, y aún más doloroso, entre los débiles, los angustiados y los desprotegidos, tan pobres de espíritu como de bienes terrenales, y rápido a comprar zarandajas mágicas. Me revuelve la idea de que cada día por media mañana inducen a estos pobres a ir a comprar, imagínense, a ir a comprar tonterías de esta naturaleza, aceites, amuletos, talismanes, el horror. Y aquí el jarabe loco. Conozco al jaranero, es arpista, y no me gusta su versión del jarabe loco. ¿Qué les parece esta otra? Ánima en pena, requemada la sangre, andaba yo, deambulaba de Veracruz a Lerdo, de Lerdo a Santiago Tuxtla, de Santiago a San Andrés, escuchando estos sones, tocando malamente con mi jarana, porque soy muy malo con ella, con la jarana, requemado, repito, porque me había ido yo de mi amantísima. Creí que nunca, nunca volvería a levantarme. Pero ánimas del pensamiento mágico, no es cierto, no es cierto. Ah, ya no llegué
al Cerro del Mono Blanco ni a Catemaco, donde están los meros trinchones en materia de engañifa. No me vayan a hacer una de esas abusiones que me vuelvan ignorante, que me vuelvan sabio y que me vuelvan joven y me vuelvan bonito. No, pido paz. Pero andaba yo enyerbado. Pero llegó la única, llegó la amantísima. Llegó ella y reviví y estoy vivo. Estoy vivo como para escuchar. Miren, nunca para nada soy este, pero así me siento cuando ella me dice amor. Bueno, se tardan en decir la identidad de este son, que se llama el guapo. Cuando uno siente, sabe, se sabe amado, y cuando ella le dice amor, uno es el rey de este mundo y anexas. Me dice una que me está viendo la cara, ni modo de decir una radioescucha, una qué. Bueno, pues una de los contertulios, una de ella, que dice que me está viendo la cara y yo me la dejo ver, por supuesto. Ah, y que está lista esta persona para la limpia del huevo, válgame. Bueno, pues vamos a seguir con aquello de las zarandajas mágicas. Las fuerzas morales emancipan al humano de este yugo nefasto. El varón de ideas y de ideales concilia sus sentimientos con su razón a tenor del aforismo clásico. Oigan esto y grábenselo. No hay religión más elevada que la verdad. Y que todo progreso moral presupone el triunfo de la verdad sobre la superstición. Y la síntesis de eso horroroso que ocurre en los muladares del pensamiento mágico. La ignorancia, el dogma, el prejuicio, la debilidad. Caramba, terrible, pero repito, vamos nosotros a darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Vamos nosotros, según el libro Mis Valedores al Poder Popular que me publicó Grijalvo, vamos nosotros a tener ese poder en las manos. Cuando preferimos traer el talismán, el amuleto, ¿el qué? Pues el ojo de venado. El ojo de pescado, no, ese lo tenemos. Yo no lo tengo, mis pies están purísimos, pero el ojo de pescado está en algunos pies. ¿Qué es eso? Entonces es ojo de venado y es quién sabe qué otras cosas. Ah, pata de venado y ojo de conejo o algo por el estilo. Pata de conejo, ojo de venado, ya le atiné. Pata de conejo, ojo de venado. Las supersticiones son pústulas purulentosas y revientan en todo tiempo y lugar, y como les digo, se inicia el año y válgame, esas supersticiones sueltan toda su virulencia. Es entonces cuando el vividor, el embelecador y toda suerte de charlatanes se dan a medrar con la ignorancia, la credulidad y la irracional de esos pobres de espíritu,
que en su intento por reforzar su desfalleciente sentido de la vida, y una vez que les ha fallado su fe en Dios, en los políticos y sobre todo en sí mismos, depositan toda la carga de su irrealidad, de su irracionalidad, de su esperanza irracional, la depositan en el licor, en la droga, o válgame, en Saturno, o en Plutón, a ver si lo dije bien, en Plutón. Entonces, ¿qué les parece que escuchemos para seguir adelante con la música que merece la superstición? Aunque esta es mucho más elevada, por supuesto. Aquí algunas opiniones de personajes, tanto de Sotana como filósofos, y aún una opinión de Simón Bolívar acerca de la superstición. Ah, y algo de la Biblia también. Escuchen, desde la fe, el semanario católico. La astrología, creencia antigua planteada en nuestros días como ciencia, dice el órgano católico que dirige Norberto Rivera, la astrología es pura charlatanería. Si fuera científica, si fuera cierta, si fuera ciencia, arrojaría predicciones con cierto grado de precisión, como las ciencias naturales, para un mismo signo en un mismo día. Pero vemos que no es así. Y Simón Bolívar: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Los ignorantes adoptan como realidades lo que son puras ilusiones. Y la Biblia: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. No serás practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Está usted oyendo, bruja blanca? Ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, a Pitonisa, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Es abominación a Jehová cualquiera que lleva a cabo estas acciones. Y pregunten cómo le fue a Manasés, hebreo, judío, cuando fue a consultar a un pretendido adivino. Y cómo le fue a Saúl, el primer rey de los judíos, cuando intentó también y llegó a la predicción a buscar el auxilio de una pitonisa. Execrable, fueron borrados por Jehová. Esto en la Biblia. De nuevo el semanario desde la fe. El pretender conocer el futuro mediante el horóscopo, oigan esto, mediante el horóscopo, lo único que se consigue es poner la vida en manos de simples suposiciones. Y esta verdad, para que la mediten esos religiosos, entre comillas, practicantes de una fe meramente milagrera, óiganlo. Ni siquiera Dios, dice Norberto Rivera por medio de sus voceros católicos, ni siquiera Dios quebranta la libertad,
mucho menos lo pueden hacer un condenado planeta o una estrella. Lo de condenado lo agregué yo. ¿Qué les parece este ritmo del chuchumbé? ¿Qué pasó? En alguna ocasión voy a hacer una emisión de este programa basado en el folclor bueno, como es el de los sones veracruzanos, que tienen a veces una letra maravillosa, como que viene directamente del romancero español. Bueno, lo último que voy a hablar acerca de esta tontería de las supersticiones. Me voy a referir a la bruja blanca. Esa que en la radio comercial se enjaretó ese alias, la bruja blanca. Ella dice, la luna entró en su signo a las 22 horas y eso ha exaltado tu tenacidad. Eso ha exaltado tu tenacidad en el terreno profesional. Bueno, ahora, una ciencia, la astrología, dice un científico, según ella, según la astrología, el sol, la luna, las estrellas y los planetas pueden influir en lo que sucede en la Tierra, pero las propiedades zodiacales de las diversas constelaciones son pura imaginación. Los astrólogos primitivos no sabían nada de Urano, Neptuno o Plutón, que fueron descubiertos cuando se inventó el telescopio. Entonces, ¿cómo carajo? Esto lo agregué yo. ¿Cómo se trató de sus influencias en las tablas astrológicas trazadas siglos después? Perdón, ¿cómo se trató de influencias en las tablas astrológicas trazadas siglos antes? Además, ¿por qué debería ser buena o mala influencia de planetas cuando la ciencia sabe ahora que los planetas son acumulaciones de rocas o gases inanimados en viajes por el espacio? ¿Por qué debería ser buena o mala la influencia de planetas cuando la ciencia sabe ahora que todos, repito, son acumulaciones de gases, caramba, de gases o algo por el estilo? La astrología y el científico, oigan esto. El tiempo del viaje del Sol entre las constelaciones, como hoy lo ve un observador en la Tierra, está atrasado, ese tiempo del viaje, está atrasado por más de un mes de lo que era hace 2000 años, cuando se trazaron las tablas astrológicas. La astrología no tiene, no puede tener base racional ni científica. Pero estas ganas de creer contra toda esperanza, de esperar contra esperanza. Ya saben ustedes, ya saben cómo cada 6 años, este por el que votamos, este sí va a ser el bueno. Yo me despido de sus buenas mercedes, me ven la cara mañana, con lo mismo que comencé. Oigan ustedes, los enanos. Thank you.
No, no utilicé la bruja, tono menor, porque la tengo en un estanco distinto y hubiera sido para mí realmente una hazaña y difícil de lograr el traerles la bruja. Ahí viene la bruja, pero es tono menor. Y a mí los tonos menores, o todo o nada, tono de sol mayor, tono de do mayor. En fin, mañana véanme la cara. Hasta mañana les digo, voy a buscar temas y luego ustedes busquen estos videos. Contra la superstición, nuestro taller de lectura. Contra el cortoplacismo, que estamos todos con la boca abierta por la amenaza de la reforma energética, nuestro taller de teoría política. Pero si quieren, síganle. Es tan sabrosa la mediocridad, es tan sabroso pensar con cabeza ajena, la de los López Dóriga. Ay, a ustedes. Yo por hoy me despido.